si dedicamos unos 7 minutos a cada planta de nuestro pie, vamos a ir experimentando gradualmente con la práctica estados de calma, de quietud, de tranquilidad que favorece muy bien un sueño agradable y profundo. Otra técnica que también podemos utilizar es la técnica de la tensión y distensión muscular. Debemos saber que cuando estamos estresados, cuando estamos tensionados, nuestros músculos tienden a estar rígidos. Si nosotros voluntariamente, puede ser por partes, vamos tensando los músculos para luego de unos segundos relajarlos, vamos a lograr que nuestros músculos, con los brazos, los tensionados, pasamos a la otra mano, cada parte, hasta el rostro, la espalda, vamos a ir logrando relajar cada grupo muscular de nuestro cuerpo. También se puede hacer en forma, en bloque, una tensión como se muestra en la figura. Si tenemos dificultad, por ejemplo, para dormir y hacemos esta tensión durante 7 segundos y aflojamos unas 3 veces, van a darse cuenta que se crean condiciones muy favorables para lograr un sueño agradable y profundo. Otra técnica que también es de gran utilidad es la meditación en movimiento. Esta consiste en realizar movimientos, indicando antes de aplicar esta técnica, contenernos para no golpearnos, hacernos daño, ni golpear a nadie. Es preferible hacerlo naturalmente en una habitación solo. Luego se cierran los ojos y uno empieza a mecerse de un lugar, de un lado hacia el otro, suavemente, el cuerpo, puede ser la cabeza, con los ojos cerrados, se va moviendo libremente. Los brazos pueden empezar a moverlos como si fueran dos trozos de tela. Se va meciendo, pueden empezar a dar unos pequeños pasos suavemente, siempre atendiendo de que no vayan a golpear contra ningún mueble. Si los movimientos son bruscos, muy rápidos, pues van a terminar golpeándose. Y lo que se busca es que solo la atención se concentre en el cuerpo y en los movimientos, de manera libre. No necesariamente tiene que ser un movimiento que nosotros consideremos bello o con gracia, no. Tiene que ser un movimiento como que nos llame, pero solo hacerlo con algunos 7, porque la mente se va quietando debido a que la estamos orientando a los movimientos que estamos haciendo y a la atención que le prestamos de movernos con mucha suavidad para no golpear ningún objeto. Entonces, esta técnica es realmente de mucha utilidad. Uno puede combinar cualquiera de estas técnicas. Hoy pretendo naturalmente hacer con todos los que están conectados una sesión guiada de relajación. Para ello solamente necesita estar cómodamente sentados en una silla con espaldar, donde puedan apoyar la cabeza o si están echados, mucho mejor. Y con esta técnica la vamos a usar. Vamos a usar esta técnica que es la respiración diafragmática, que es una técnica también, considero yo, una de las de mayor efecto en nuestro afán de lograr tranquilidad, serenidad. Esta es una de las técnicas más efectivas. Es la respiración diafragmática. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a inhalar por la nariz y al inicio de la inhalación vamos a inflar nuestro estómago al mismo tiempo que empezamos la inhalación.
el estómago se infla hasta un límite y luego al expulsar el aire, botamos y el vientre se contrae, se hunde. Si están echados y se ponen la palma de la mano derecha, debe ser que al inhalar su mano se eleva y al exhalar su vientre se contrae y la mano baja. La respiración tiene que ser pareja, no entrecortada, con los ojos cerrados. Primero observen su mano, cómo se eleva suavemente. Y al expulsar, el vientre se mete, la mano se hunde en el vientre. Debe tener... vamos a utilizar en combinación con la tensión y distensión muscular. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para pasar a la práctica guiada. ¿No? Muy bien, entonces vamos a iniciar esta práctica. Como les habíamos dicho, si pueden estar echados, es mucho mejor. Si están sentados, pues también, solo que tienen que tener un espaldar para que se puedan apoyar. Van a cerrar los ojos. Van a tratar de preparar el ambiente para que no tengan interrupción, por lo menos unos 20 minutos. Entonces, con los ojos cerrados, inhalan lenta y profundamente por la nariz, al mismo tiempo que el vientre se va inflando. Toman profundamente. Una vez que el vientre se ha inflado, siguen tomando y se va inflando el pecho, ensanchando el pecho. Retienen 2-3 segundos y expulsan por la boca todo el aire, haciendo que el pecho se aplane. Siguen botando, se aplana completamente el abdomen de tal manera que no quede absolutamente nada de aire. Retienen el aliento unos 2 segundos y vuelven a aspirar lenta y profundamente, hinchando el vientre. Siguen tomando, se hincha el pecho, se llena, el vientre se mete. Retienen 3 segundos el aliento y expulsan el aire lentamente por la boca. Se baja el pecho, se aplana el pecho, se aplana el estómago y no queda absolutamente nada de aire. 2 segundos sin tomar aire. Iniciamos nuevamente inhalando por la nariz, hinchando el vientre. Inflamos el pecho. Retienen 2-3 segundos y expulsan por la boca todo el aire. Lentamente, aplanando el pecho. Se aplana todo su pecho, el abdomen. Sin aire ya, se quedan 2-3 segundos sin aire para iniciar nuevamente la aspiración. Lo hacen lentamente, profundamente, siempre verificando que al inicio de la aspiración se infle el vientre, se sigue llenando el vientre hasta que empieza a llenarse el pecho, la parte superior de los pulmones, el vientre se mete, retienen 3 segundos y expulsan el aire, el pecho se aplana el vientre, respiran lenta y profundamente.
concentrados en su respiración. Respiran, inhalan profundamente, retienen el aire y expulsan todo el aire por la boca. Sigan respirando lentamente, profundamente. Ahora hacen su respiración normal, respiran normalmente con los ojos cerrados, dirigen su atención hacia sus pies. Es importante utilizar la imaginación para observar observan el empeine, conocen perfectamente esta parte de su cuerpo, observan el arco del pie, la planta de los pies. Vamos subiendo por la articulación de los tobillos. Es importante que visualicen cada parte de su cuerpo que voy mencionando. Los de las pantorrillas. Solo con la visualización, su cuerpo comienza a relajarse. Nos vamos acercando a esa maravillosa articulación como son las rodillas, donde se congregan ligamentos, tendones. Observan con la imaginación esta parte de su cuerpo. Vamos subiendo hacia un gran grupo muscular como son los muslos. Observan los muslos. Los músculos femorales que se hallan en la parte posterior. Si están echados, hacen contacto pleno con la superficie donde se encuentran echados los glúteos. De la misma forma, si están sentados, hacen contacto pleno su cuerpo en la superficie del asiento. Se van relajando los muslos, los músculos femorales, los glúteos. Vamos subiendo por los músculos de la espalda. Su espalda hace contacto pleno con el espaldar del asiento, si están sentados, o con la superficie donde se encuentran recostados. El contacto pleno lo hace la parte superior de la espalda, la zona baja de la espalda tiene un contacto leve por la curva que hay allí. Vamos subiendo lentamente hacia los hombros. Observan con la imaginación esta parte de su cuerpo. Los brazos, las manos sueltas, relajadas, los dedos completamente relajados. Vamos subiendo hacia los músculos del trapecio, que particularmente esta zona es la que se tensiona. Observamos el trapecio, que es el nacimiento del cuello. Se va aflojando, se va relajando.
importante que visualicen esta parte de su cuerpo. Ahora nos centramos en los músculos del rostro, de la frente, las mejillas, los dientes desapretados, los labios sueltos, la lengua quieta. Descansas tranquilamente, apaciblemente. Cada respiración que realizas contribuye favorablemente en tu descanso. Cada segundo que pasa, tu cuerpo se relaja cada vez más. Tranquilamente. Recorres nuevamente tu cuerpo verificando el aflojamiento muscular en tus pies, dedos, el empeine, los talones se relajan, los músculos de las pantorrillas se relajan, las rodillas, los muslos, los músculos femorales se van relajando cada vez más, los músculos de los glúteos, de la espalda, los hombros, los brazos, las manos sueltos y aflojados. Se aflojan los músculos del cuello, el trapecio, se aflojan los músculos del rostro, siempre con los ojos cerrados, haciendo un recorrido mediante la imaginación en cada parte de tu cuerpo. Se afloja la frente, las mejillas, los dientes desapretados, la lengua quieta, los labios sueltos, descansas tranquilamente, descansas progresivamente, consciente y voluntariamente te abandonas al descanso. Sabes que este descanso es de gran beneficio para tu organismo y tu sistema nervioso. Cada célula de tu cuerpo se beneficia notablemente de este estado. Descansas en todo momento, escucha mis palabras, mantenemos perfecto contacto a través de mi palabra. Descansas apacible y tranquilamente. Este descanso se hace más agradable y profundo. En todo momento escuchas mis palabras. Los brazos se relajan cada vez más, lo mismo que tus piernas. Cada segundo que transcurre, tu cuerpo se relaja cada vez más y tú lo permites. Todo tu cuerpo descansa apacible y tranquilamente, progresivamente. Ahora voy a contar de 1 a 5 y tu descanso se hace más agradable y profundo. A la cuenta de 5, tu cuerpo se relaja cada vez más. 1. Dos, tres, cuatro,
5. Descansas tranquilamente. Descansas apaciblemente. 6. Estás perfectamente consciente de este descanso. Relajados tus brazos, tus piernas. Te sientes perfectamente, cada vez mejor. Este descanso ha sido de gran beneficio para tu organismo y tu sistema nervioso. Ahora voy a contar en forma regresiva de 7 a 1. Lentamente, progresivamente a la cuenta, vas a ir saliendo de ese estado de descanso a un estado mayor de activación. Cuando diga 1, vas a abrir los ojos, vas a sentirte relajado, relajada, con muy buena disposición de ánimo para realizar cualquier actividad a partir de ahora. Cuando diga 1, vas a abrir los ojos sin ninguna dificultad. 7. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Puedes abrir los ojos. Puedes mover suavemente los dedos de las manos. Es importante cuando uno despierte en la mañana o en casos como el sea suave, nunca rápida, porque eso es muy nocivo para el sistema nervioso. Entonces te mueves suavemente, te estiras un brazo, el otro brazo, una pierna, la otra, elevas tus brazos por encima de tu cabeza. Es importante que gradualmente vayamos ingresando a la vigilia. Muy bien, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto para responder. Hola. Sí. No hay preguntas. Una pregunta. ¿Cuál de estas técnicas es la más recomendable para los niños? Para los niños, una de las técnicas más fáciles de aplicar es la de tensión y distensión muscular, donde se aborda grupos musculares como la mano. Hay que mostrarle al niño, frente a él hay que hacer la muestra de cómo puede tensionar y así gradualmente. Siempre hay que hacerle, darle un modelo, y eso resulta no solamente muy efectivo para relajarlo, sino
Además, le resulta al niño muy divertido compartir con él este tipo de prácticas. Muy bien. ¿Y en qué momento del día se puede practicar con mayor eficacia estas técnicas? La mejor hora para practicar siempre es en la noche, para lograr un sueño profundo. Es importante saber que hay algo que beneficia enormemente al ser humano para recuperarse, es el sueño. Entiendo que muchos jóvenes tienden a estudiar hasta altas horas de la noche y bueno, eso ocasionalmente a veces tiene que hacerse, pero es recomendable que después de dormir bien, se den a la tarea de estudiar en cuanto el cerebro, la mente está más descansada, más fresca, la recepción y la memoria es mucho más eficiente cuando uno despierta en la mañana. Muy bien, agradezco la atención y bueno, Maffer, si hay algo más.